Hola, amigos, soy Yaro, treinta y nueve. Y en este vídeo vamos a seguir viendo cositas de Inkscape. Vamos a abrir una ventana nueva. Se nos abre en pequeñito. Es un programa humilde. Vamos a poner el documento en horizontal. Como ya sabemos, propiedad del documento. Horizontal. Esto es para que al ampliarlo, ahora pues quede... ...más estético dentro de, de la hoja. Pues como os decía, vamos a hablar del relleno y borde. Vamos a dibujar una figura básica. ¿Esto qué es? Uy, aquí hay algo raro. Hay alguna función rara. Voy a revisarla. Ya está, es que de las pruebas que he estado haciendo antes estaba mal configurado el relleno y borde y por eso ha salido esa cosa tan extraña. Pero ya está modificado. Bueno, algunas funciones de Inkscape están disponibles vía diálogos. Probablemente la forma más sencilla de pintar un objeto de algún color escribir, es abrir el diálogo desde el menú Objetos. y pinchar abajo en el color de seleccionarlo y si pinchamos abajo en la paleta de colores que tenemos es la forma más sencilla de hacerlo cambiar de color y de tonalidad, lo que pasa que no es muy precisa. Aunque se puede la paleta se puede customizar y tiene una gama bastante amplia de colores pero no precisamos con exactitud el más poderoso el diálogo relleno y borde el diálogo relleno y borde al cual accedemos mediante objeto relleno y borde pinchando sobre el derecho relleno y borde o con el atajo de teclado control shift f este es el diálogo Relleno y Borde. Seleccionamos el objeto. Como veis tenemos aquí tres pestañas. La de Relleno, la de Color del Trazo y la de Estilo del Trazo. Que son es lo que tenía mal configurado y por eso me ha salido una figura tan extraña. Debajo del relleno tenemos la opción de ponerlo sin relleno en la X. Un relleno color uniforme. Que no sé por qué se me ha puesto en negro. Eso es porque tengo el, el trazo, lo tengo muy ancho. Vamos a ver si lo corrijo. Aquí hay algo que está mal. A ver, ¿y por qué se me pone en negro? Bueno, sin relleno sería esta opción. Pero es que ese color... No es el del relleno, es el del trazo. Estoy teniendo problemas con esto. Color del trazo si lo tengo sin trazo. Estilo del trazo. No, este es el relleno ya. Vale. Como por donde íbamos. Relleno uniforme, relleno degradado lineal, degradado radial, patrón que es a bandas y muestra. Vamos a dejarlo en color uniforme. Color del trazo lo tengo sin trazo, vamos a ponerle un trazo. Con el trazo podemos establecer los mismos parámetros. Vamos a ensanchar el trazo. Pero vamos a darle otro color porque lo tengo sin color. Vamos a elegir en la rueda de color el negro. Tiro de trazo. El trazo está en negro. Pero no sé por qué no se ve. Vamos a ponerle un píxel, que menos, ¿no? Pues ¿no? no se ve el trazo. Voy a ampliar a ver si es que está muy pequeño. Sí, ahora tiene trazo. Pero vamos a ponerlo un tamaño más decente para que se vea. Ya se va viendo. Vamos a dejarlo en cinco píxeles. Pues ya tenemos la figura con relleno y trazo. Luego tenemos el tipo de color. El color puede ser en formato RGB, que es con una serie de gamas de colores. Y esta última barra es la de la opacidad. Si la opacidad la vamos bajando, se va haciendo transparente el color, como veis, hasta, el, hasta el, la transparencia total. Y hasta según cambiamos la gama de colores, pues según se van ajustando la, las, los valores de RGB va cambiando la gama de colores. Esto es más técnico, pero se suele utilizar. Esta es otro formato de gama de colores que se llama HSL, CMYK, que es otro formato que se utiliza. La rueda es la más intuitiva. Porque si giramos la rueda, recorremos toda la paleta de colores y luego para precisar el color nos movemos por el triángulo. Si le damos más profundidad, más claridad o más intensidad al color. Es la más intuitiva, aunque tiene sus códigos, que podemos adaptar para tener un color preciso. Y luego CMS que se refiere solo a, a la opacidad. Bueno, pues visto esto, vamos a ver un ejemplo con varios... Vamos a reducir un poco el lienzo para tener más espacio, que se vean. Vamos a dibujar otra... Un poquito más grande, así. Vamos a dibujar otra... Otro círculo. Más o menos. Le vamos a cambiar el color de relleno con la rueda. Y otro círculo más. El tamaño es, es indiferente. Y le vamos a dar otro color. Vamos a, a superponerlos que ya sabéis que se superponen por orden de creación. Vamos a incluso a hacer otro en otro color. Este va a ser verde para cubrir un poco todas las tonalidades. La, los valores de relleno. Y de borde, como veis, se actualizan según seleccionemos el objeto. Si hacemos una selección múltiple, que es pinchando y arrastrando, nos da un valor promedio de todos los colores. Usando la pestaña de color del borde, Vamos a quitar el borde del objeto o vamos a jugar con el color del trazo, con todos los elementos seleccionados. Color del trazo. No me admite cambios. Está en negro puesto ahora. Ahora se irá cambiando. Veis que va cambiando el color del trazo. Lo que pasa es que estaba puesto en negro y el negro, aunque cambiemos la paleta, e incluso el trazo, vamos a ponerlo en negro, lo podemos quitar dándole transparencia cero. Así se quedaría sin trazo. No hace falta eliminarlo, se puede jugar con la gama de opacidad. Muy bien. Y por último vamos a ver, para jugar con estos parámetros, con todos los círculos seleccionados, el estilo del trazo. Vamos a ensancharlo, vamos a darle más píxeles. Veis que se va ensanchando el grosor del trazo. Eh, esto del límite inglete es cuando las líneas tienen un final. Aquí no varía porque esto es cuando una línea para que acabe en cuadriculado, que se llama tope embutido, tope redondeado, que la línea acabe en la punta redonda o cuadrado. Lo que sí podemos cambiar es el tipo de línea de trazo. Por defecto está la normal o continua, pero podemos poner los trazos, ¿veis? Discontinuos a puntos. Podemos cambiar los valores de separación de los puntos en esta pestaña. Esto es para ver todas las opciones de configuración de una cosa tan simple como el relleno y el trazo. Cambiamos el formato de los trazos, podemos poner rayitas, Podemos poner rayas más separadas. Líneas así verticales. Estos son valores que muchas veces no conocemos, son sencillos, pero con los que podemos jugar a la hora de hacer un, un diseño. Marcas de inicio. Esto es para líneas, para que salgan flechas al principio y demás. En un círculo, pues no tiene sentido aquí. Igual marcas medias, marcas finales, desenfoque. Este valor lo que hace es distorsionarnos la figura hasta el punto que no llega a verse. Es una distorsión. ¿Lo veis. Quitándole el valor, se va enfocando. Precisamente es eso: enfocar y desenfocar, como con el objetivo de una cámara. Lo normal es tenerlo en cero para que se vea nítido. Y el último valor, pues es la opacidad, que es el mismo que afecta a todo el objeto. Como veis, se hacen más o menos transparentes. Y luego podemos jugar con cada elemento individualmente. Este podemos ponerlo un poco más translúcido. Este podemos cambiarle el calor del trazo. Vamos a ponerle un trazo punteado y un poco desenfocado. Este le vamos a cambiar un poco el color del trazo lo vamos a poner en, en rojo y más fino y este pues ¿qué vamos a hacerle vamos a, a ponerle solo el relleno un poco más traslúcido y el trazo se lo vamos a cambiar a un estilo lineal esto para que veáis múltiples opciones de diseño simplemente estamos jugando con relleno y borde vamos a ver los ejemplos de las líneas porque tienen opciones de configuración especiales que os quiero enseñar Vamos a coger la herramienta dibujar líneas a mano alzada, que es como si pintáramos como un lápiz, y vamos a pintar una línea. Por defecto nos sale con un tamaño de pixelado 1. Tiene transformadores como cualquier objeto. Se puede rotar, se puede redimensionar, etc y con los elementos de relleno y borde pues igual las líneas en principio no tienen relleno es para objetos pero vamos a cambiarle para empezar el ancho que por defecto salen en un píxel vamos a engrosarla aquí vamos a ver cómo cambia la punta la punta cuadrada redondeada o tope cuadrado vamos a ver los finales que os comentaba final en forma de flecha principio todo relleno de flechas podemos ponerle flecha al contrario a la línea más pequeña otro tipo de flecha, otro, como veis esto es cuestión de ir investigando, ir viendo todo tipo de acciones, que toda la línea está llena de flechas y las marcas finales en vez de al principio al final, las flechas o todos los diseños que tenemos, que tenemos cuadrados, círculos y demás, podemos poner por ejemplo, que empiece con una flecha y que acabe en un cuadrado, la línea. Podemos cambiarle el color del trazo con la rueda perfectamente. Incluso hacerla transparente, como veis. En fin, tiene multitud de combinaciones como veréis, pero hemos visto los valores más importantes de relleno y borde. Por este vídeo yo creo que está bien. Para un elemento que veis que es simple, control Shift F, para cerrarlo le damos ahí. Vamos a suprimir este ejemplo, que no es muy afortunado estéticamente. Eh, y hasta aquí este vídeo, amigos. Un saludo y espero que os haya servido de utilidad. Son herramientas sencillas las que vamos viendo, pero son fundamentales luego a la hora de meternos con diseños más complejos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.